Gracias a todas y a todos por estar presentes. Vamos a hacer algo inusual en la comisión, que es empezar cinco minutos antes. Eh, y, y así tendremos eh, todo el tiempo a nuestro alcance. Bueno, quiero empezar por darles la, una bienvenida a los peticionarios, a los representantes de la sociedad civil, así como a los representantes eh, del Estado. Esta, esta es la audiencia número 8 del 107 periodo de sesiones, cuyo tema es situación de pueblos indígenas en la Amazonía peruana, tierras y medio ambiente. Eh, me acompañan en esta mesa, eh, empiezo del extremo izquierdo de la mesa la relator especial Soledad García Muñoz, la comisionada Antonia Urrejola, la comisionada Urrejola... Es el relatora para pueblos indígenas, la eh, comisionada Fia, Flavia Piovesán y la señora Marisol Blanchard, que es jefa de gabinete del secretario ejecutivo. Yo soy eh, un servidor de ustedes, eh, Joel Hernández, soy el relator para Perú. La dinámica de nuestra audiencia, ustedes la conocen, pero la repito, vamos a, a dar 15 minutos a la sociedad civil para que haga su presentación inicial. Posteriormente daremos 15 minutos a la representación del Estado. La, los integrantes de la Comisión Inter Interamericana tendremos también 15 minutos para hacer preguntas a las, a las dos partes. Y luego eh, habrá siete minutos para cada parte y, y, y una conclusión final de parte de la Comisión. Eh, voy a rogar su comprensión. Eh, vamos a usar unos papelitos para indicarles conforme se vaya este, agotando el tiempo. Dicho lo, lo, lo anterior, eh, damos la palabra a, a los peticionarios hasta por 15 minutos. Les rogaría a ambas partes si se van presentando su nombre, su organización, al, al momento de tomar la palabra. Por favor. Bueno. Bueno, los honorables comisionados, la estimada delegación del gobierno peruano, otros representantes de la comisión y miembros del de público, mi nombre es Vanessa Jiménez, soy abogada del programa para los pueblos de los bosques y asesor legal a la comunidad nativa de Santa Clara de Ochuña, del pueblo Pivo conibo ubicado en la provincia de Coyale, en la Amazonia Barrú. Estimados comisionados, les agradezco de parte de la de delegación aquí para su continua atención a la situación de los pueblos indígenas en Perú. Les agradecemos también para esta oportunidad de describir la situación de las violaciones de derechos humanos que sufren los líderes y miembros de esta comunidad de Santa Clara, enfrentando amenazas y violencia y agresión por su labor en defensa de su territorio y su supervivencia física y cultural frente a la expansión agresiva de monocultivos de pama, aceite y arroz en su territorio, todo con la sanción y aquiescencia del Estado. Los presentadores de hoy serán Carlos Oyo Soria del pueblo Chefive y presidente de la comunidad de Santa Clara yeah. um, de Ochuña. Entonces escucharemos la voz de Luisa Mori González, que es, que es presidenta del Club de Madres de la comunidad de Santa Clara. Después presentará al final ya Hammer López Agustín, también de pueblo People. Él es responsable para el programa de monitoreo y vigilancia de territorios de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, que es feconal y al final presentará Álvaro Másquez Salvador, abogado del Instituto de Defensa Legal en Perú, que está encargado de la defensa legal de los pueblos indígenas mediante el litigio estratégico. Ahora paso la palabra al presidente Hoyosoria Soria de la comunidad. Jacuña buenas tardes, señores comisionados y representantes del Perú. Mi nombre es Carlos Hoyosoria, Soria, jefe de la comunidad de Santa Clara y de, de la región amazónica de Ucayale. Ahora quiero explicar cómo mi comunidad ha llegado hasta esta situación tan grave de inseguridad, de tenencia y de violaciones y amenazas. El Estado peruano ha otorgado 222 constancias de posesión a colonos no indígenas dentro del territorio, de la, del territorio ancestral de la comunidad de Santa Clara y de Uchuña, conociendo nuestra ocupación, conociendo nuestro uso, nuestro uso tradicional y conociendo nuestros reclamos como pueblo indígena. ¿no? Y estas tierras han sido más de 7.000 hectáreas que fue comprado por la empresa de plantaciones de Pucalpa, SAT. Y de lo cual quiero mostrar la, la mapa de la comunidad. Tenemos el territorio ancestral de la comunidad, es todo lo que es la franja naranja y la franja roja es las 7000 hectáreas que ha desforestado la empresa de plantación de Pucallpa y de lo cual hay un área más pequeña que no se visibiliza, es el territorio, lo que, lo que se ha titulado la comunidad de Santa Clara de Uchuña con 218 hectáreas. ¿no? Desde el 2012, la comunidad de Santa Clara de Uchuña ha sido despojado de su propio territorio ancestral por la empresa de plantaciones de Pucallpa, ahora Ocho Sur PESAT. Ahora hay más de 7.000 hectáreas de deforestación de bosques primarios convertido en un cementerio ecológico para plantar palma aceitera sin ningún permiso, que, que al final, reconocido por el Ministerio de Agricultura el año 2015, da fe de que esta empresa ingresó sin ningún permiso del Estado. Pero hoy, hoy en día esta empresa cuenta con la autorización de nuestro Estado. La deforestación de, de la comunidad en el territorio ancestral de la comunidad de Santa Clara, mostramos una imagen gracias a Kun, ya son cinco meses atrás, que esta la deforestación no cesa en lo que es en la Amazonía, en especial en el territorio de la comunidad nativa. Esta, esta inseguridad sobre el territorio tradicional de la comunidad de Santa Clara de Uchuña hace de que ponga en riesgo y en peligro sobre el territorio de uso tradicional de la comunidad de Santa Clara de Uchuña, de que no tenemos la seguridad ni la garantía del territorio. Entonces, de lo cual, bastante joráneos ingresan al territorio de la comunidad para traficar tierras para sembrar palma aceitera. Y es un problema muy grande para nosotros como pueblo indígena, de que cada día cada día más estamos perdiendo nuestra naturaleza, nuestra ecología, nuestro medio ambiente. Y entonces este, nos preocupa mucho de que nuestro propio gobierno no esté tomando el, el caso de la comunidad con toda seriedad. ¿no? Entonces, a continuación, eh, voy a presentar a mi compañera Luisa Mori González, que no está presente hoy porque no le han otorgado la visa. Pero ella envía desde Ucayali su voz como un líder indígena de mi comunidad. Comisión Interamericana, mi aire aquí, Ninkaw, era como Luisa Mori González, presidenta del Club de Madre, representante de las mujeres indígenas, shipibo. No congema no con comunidad ni a Iche irá ni caso antes teníamos todo cosa para nosotros era mercado en nuestro territorio ahora nosotros no podemos ni caminar ni una hora porque somos amenazados y de esa manera que yo me preocupo que mañana más tarde ¿qué comerán mis hijos? ¿Cómo ellos van a alimentar a sus hijos? Así como nos habían alimentado mi madre y mi padre a nosotros y ahora nosotros no podemos. Y ellos van a ser peor porque ya no hay ni van a conocer quién es palo para hacer canoa como nuestra costumbre. No van a saber qué es medicina porque ya no hay. Todo le están botando. A veces también antes sabíamos, comíamos bien, nosotros crecíamos fuerte, gordo, pero ahora nuestros niños, ¿qué pasa? Está con diarrea, con vómito, deshidratado. Bueno, buenas tardes, señores miembros del comisionado y comisionadas. Eh, Buenas tardes, eh, como acabamos de escuchar el audio la señora Luisa nos presenta cómo la comunidad está luchando para la supervivencia cultural eh, accionando dentro de la comunidad pero yo personalmente básicamente voy a presentar cuál es la situación actual hoy en día de los defensores de derechos humanos no solamente en la comunidad también afuera, ¿no? eh, en, en la región Ucayali esto es una fotografía que muestra cómo está pasando hoy en día los defensores de derechos humanos bueno, eh, principalmente en Ucayali la presencia de la industria de la palma aceitera está generando muchos impactos, entre ellos el tráfico de tierras, ¿no? Pero también ya han ocurrido asesinatos, como lo sucedido en la comunidad campesina de Bajo Rayal, donde fallecieron, donde fueron asesinados seis, seis, seis campesinos. Pero también en la comunidad ya hay muchos tipos de amenazas, hostigamientos que, que están sucediendo, tal como lo sucedido, como lo sucedido con con nuestro hermano Carlos Ollo Soria que es el presidente de la comunidad, que junto a su hermano fue disparado por tres personas encapuchados cuando realizaba monitoreo de su territorio, de su territorio ancestral. Pero también tenemos, esto pasó en julio de, de este año también tenemos otro caso que es de nuestro hermano que, es, que vive también en la comunidad que es Uber Flores que junto a su familia, junto a su esposa y sus hijos fueron amenazados y ante tanta insistencia eh, tuvo que huir de la, de la comunidad pero al mismo tiempo sus casas fueron quemados, esto pasó en septiembre de 2015, eh, también el año pasado, en diciembre del año pasado un comunicador del pueblo Shipibo que es nuestro comunicador indígena cuando cubría este, informaciones sobre el tráfico de tierras invasiones de colonos o también fue víctima de disparos ¿no? entonces son escenas que presentamos pero al mismo tiempo mi persona y nuestro presidente que es robert guimaraes y otros compañeros nuestros defensores de la de derechos humanos de nuestra organización también sufren hoy en día hostigamiento amenazas de eh, eh, difamaciones por parte de socios de la empresa de palma no entonces eh, otros casos que hemos enumerado lo hemos entregado hoy día en la parte última de nuestro an como anexo, y también al mismo tiempo informar que estos casos también ya fueron entregados a la Comisión de Discriminación a ONUCER en, en, en su momento. Eh, estas denuncias eh, ya han sido presentados ante nuestras autoridades locales, pero lamentamos que hasta la fecha eh, eh, los gobiernos locales no toman en seriedad estas investigaciones y eh, y todo esto está quedando impune. Eh, hoy, nuestras vidas de los defensores de derechos humanos están inseguros. Por lo tanto, solicitamos a, a, a nuestro Estado que tome las medidas necesarias para garantizar, garantizar la integridad física de los defensores, de la familia y de la comunidad. Eh, lamentamos y no sabemos qué está pasando con nuestro Estado, señores miembros del comisionado, que hasta la fecha no están reaccionando. Eh, estas. Y al mismo tiempo solicitamos que el Estado reconozca el territorio ancestral de la comunidad. ¿no? Y todo, rechazamos todo derramamiento de sangre. Eh, a continuación voy a pasar con nuestro abogado, el doctor Álvaro. Buenas tardes. Del Instituto de Defensa Legal reciban nuestros saludos. Para empezar, podrán ustedes evidenciar que la situación que se ha relatado aquí es trágica y el Estado la conoce muy bien. Esta situación de alguna manera demuestra que la empresa de palma aceitera cuenta con la tolerancia y aquiescencia del Estado para realizar sus actividades y lo que aquí ha ocurrido en este caso emblemático es una réplica de lo que ocurre a lo largo de la Amazonía peruana. El Estado peruano carece de mecanismos eficaces para demarcar, titular y delimitar los territorios de los pueblos indígenas en una clara contravención de la Convención Americana y la jurisprudencia de este sistema interamericano. Ya en el año 2000, la Comisión Interamericana señalaba en el segundo informe sobre situación de derechos humanos en el Perú que esto debía de cambiar, pero no, AIDESEP relataba Hace un año que existían alrededor de 1.300 comunidades nativas que no poseían títulos de propiedad sobre un espacio aproximado de 20 millones de hectáreas. Además, en el Perú no se cuenta a la fecha con mecanismos para proteger los territorios indígenas pendientes de ser titulados, que son la gran mayoría. De igual manera, no existen mecanismos para la restitución de tierras. En ese sentido, la comunidad ha considerado importante, en este caso, por ejemplo, el de quitarnos sus tierras a través de constancias de posesión, recurrir a los mecanismos legales nacionales e internacionales, a través del litigio estratégico y la incidencia política. A nivel nacional se ha recurrido, por ejemplo, a un proceso penal en el año 2015 denunciando la deforestación, los delitos ambientales y de corrupción de funcionarios públicos. Y este caso lleva más de tres años en investigaciones, aún en la primera etapa. La primera Fiscalía Ambiental de Ucayali determinó la existencia de criminalidad organizada en este caso y en perjuicio de la comunidad. De igual manera, se han realizado numerosas denuncias sobre las agresiones a las que se ha referido mi colega y hasta la fecha todas han sido archivadas por el Ministerio Público. Igualmente, la comunidad interpuso una demanda constitucional en el 2016 reivindicando sus derechos territoriales y ambientales y hasta la fecha fue rechazada en doble instancia y se encuentra pendiente del trámite en el Tribunal Constitucional del Perú. Las gestiones políticas que se han realizado han sido innumerables ante diversas instituciones del Estado peruano y han sido escasos los resultados. Incluso cuando se han determinado recomendaciones para mejorar la situación de la comunidad, el Estado las ha desatendido, como son el caso de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Agricultura. Es por eso que hemos recurrido a acciones internacionales como la que genera nuestra presencia aquí y que ha generado nuestras comunicaciones al CERT y a las Relatorías de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Y defensores de derechos humanos. Incluso presentamos una queja ante la mesa sobre Palmas Eteras Sostenible y todas las observaciones, recomendaciones dadas han sido desatendidas por el Estado peruano. La situación, como ha relatado el jefe de la comunidad, continúa igual. Estos son los reclamos históricos de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana. Titulación, protección frente a las amenazas y agresiones. Y de igual manera, que se ponga fin a la deforestación en este caso en particular. Pido un minuto a la comisión para concluir con mi petitorio. Esta delegación, a causa de la urgencia y gravedad de este caso, así como de los daños irreparables que vienen sucediendo, va a solicitar durante las próximas semanas medidas cautelares para esta comunidad nativa. Y finalmente, debido a la situación que hemos descrito, solicitamos ya de antemano a la comisión lo siguiente, realizar una visita in loco a la comunidad para comprobar lo que está ocurriendo, dirigir una comunicación al Estado peruano expresando su preocupación por los asuntos que les he señalado y finalmente solicitar a las relatorías de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, informar de esta situación con la preocupación que merece. Gracias por su atención. Gracias a ustedes por el manejo impecable del tiempo y desde luego por su presentación. Tiene la palabra ahora la representación del Estado. Muchas gracias, señor comisionado. Eh, me acompañan en esta oportunidad eh, funcionarias de la representación permanente del Perú ante la OEA, la embajadora Olivieso y Jessica Fonseca, funcionaria de la misión de Perú ante la OEA. Soy Carlos Reaño, Procurador Público Especializado Supranacional y agente del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Definitivamente, eh, la situación que señalan los solicitantes ha meritado diversas atenciones por parte del Estado. Eh, podríamos señalar algunas y es lo que pienso eh, que vamos a relatar en, esta, en estos 15 minutos. Eh, definitivamente creo que hay algunas cosas que se pueden mejorar definitivamente hay cosas que tal vez eh, dentro del punto de vista de los representantes no han sido atendidas debidamente pongo a disposición la Procuraduría Supranacional y en fin en general eh, la representación del Estado para eh, tramitar algunas solicitudes o en todo caso hacer llegar a las, a las autoridades que correspondan la información que ustedes tengan bien hacernos llegar eh, en primer lugar eh, me gustaría señalar algunos puntos y trabajar estos puntos en, en los minutos que tengo eh, en esta primera oportunidad. En primer lugar, señalar que el presunto, en todo caso el tráfico de tierras, presunto o tráfico de tierras en desmedro de la comunidad se ha venido investigando eh, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, dentro de la Fiscalía eh, de Crimen Organizado, que es como han señalado los representantes. Eh, voy a ahondar luego en ese detalle. y fin, También existe una solicitud de amparo mediante un recurso agravio constitucional que se encuentra en el Tribunal Constitucional que entiendo será eh, resuelto en los siguientes, eh, siguientes meses, siguientes semanas. En segundo lugar... Eh, aunque no necesariamente han hecho mención eh, profunda, el, existe un plan, existe un plan de plan Palma Aceitera, el cual no se encuentra aprobado, y se han venido dando eh, algunas participaciones por parte de eh, FECONACU y algunas otras organizaciones por las cuales han sido partes y tienen conocimiento de ello. En tercer lugar, eh, y en relacionado a la situación de eh, ataques, hostigamientos hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, lo cual lamentamos, pero eh, es cierto que el Plan Nacional de Derechos Humanos Aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene una política integral respecto a esta situación, tiene una situación específica, eh, un eje estratégico respecto a protección eh, y eh, protección respecto a eh, funcionarios, perdón, protección respecto a eh, defensores y defensoras de derechos humanos. Eh, existen unas mesas de trabajo que se han llevado a cabo y luego podemos abundar en ello. Y finalmente, eh, respecto también a las amenazas y hostigamientos, eh, poner en conocimiento de la comisión que las autoridades del Ministerio del Interior, la Policía Nacional de Perú, en algunas oportunidades recientemente se han reunido con representantes de la comunidad de Santa Clara de unchuya precisamente para tratar el tema de las agresiones y se ha ordenado eh, hacer algún seguimiento respecto a esta situación. Eh, dado estos cuatro puntos iniciales, me gustaría profundizar en ellos. En primer lugar, eh, poner en consideración que eh, si bien existe el reclamo por parte de las solicitantes sobre el despojo de las tierras y eh, la deforestación, esta... Eh, esta, esta situación ha sido es eh, eh, materia de conocimiento del Ministerio Público en una carpeta fiscal, en la cual se ha llevado a cabo la primera fiscalía provincial corporativa especializada en materia ambiental de Ucayali, con lo cual se ha formalizado y continuado la investigación preparatoria contra la empresa Plantaciones Pucalpa y otras, otras tantas personas, precisamente por la comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita o organización criminal y por el delito contra los bosques o formaciones boscosas en la modalidad agravada. Eh, se ha establecido un, paso, un plazo de investigación el cual inicialmente fue de seis años y luego ha sido ampliado a 36 perdón, seis meses y luego ha sido ampliado a 36 meses se han realizado diversos actos eh, de investigación eh, dentro de ellas algunas declaraciones a, a personas y informes a diversas entidades eh, definitivamente por la reserva de la investigación fiscal el Ministerio Público no nos ha alcanzado mayor información dado que está en trámite la misma eh, además como han, han señalado Existe una eh, situación ante el, ministerio, perdón, el Tribunal Constitucional, una demanda de amparo, la cual se encuentra en trámite, si bien en primera y segunda instancia eh, se declaró en no al lugar por parte de las autoridades. Se ha presentado recurso de agravio constitucional, el Tribunal Constitucional en el mes de agosto del, 2000, del presente año emitió a trámite la demanda y... Eh, Está a la espera de eh, la decisión por parte del de Tribunal Constitucional y ahí hay que tomar en consideración algunos antecedentes eh, constitucionales sobre la tutela del territorio de las comunidades indígenas en casos anteriores, incluso en casos que nos han ameritado una reunión de trabajo ante la Comisión Interamericana, que es el caso de la comunidad nativa de Tres Islas en donde el Tribunal Constitucional... Eh, señaló una, la, la importancia de una mirada multicultural para el tema de la propiedad por los eh, territorios o por las, por las comunidades indígenas. Se ha reconocido en esta, en esta demanda eh, la diversidad y el pluralismo cultural y finalmente se han eh, hecho algunas precisiones respecto al artículo 89 de la Constitución que señala que las comunidades nativas pueden disponer y hacer uso del territorio. Entendemos que este es un precedente importante que, que ha señalado el Tribunal Constitucional. Eh, definitivamente no podemos prever que ese sea el resultado del proceso constitucional que se tiene en el caso de la comunidad nativa de Santa Clara de Unchuya, pero es un precedente para el Tribunal Constitucional que es importante para el Estado peruano eh, relatar. Respecto a la información que hemos recibido de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, <coughs> partiendo como base existe una guía para la inscripción de actos. Perdón, de actas y derechos de las comunidades nativas, que es de julio del 2014, la información que solicitamos eh, y fue respondida por registros públicos señalaba que la comunidad nativa, eh, eh, la personería jurídica, perdón, de la comunidad nativa no se encontraba inscrita y eh, no se habría presentado ante la superintendencia de registros públicos precisamente algún título a nombre de la comunidad nativa, eh, si habían detectado ciertas inscripciones. Habrían sido titulados estas inscripciones a raíz del de proceso de prescripción adquisitiva administrativa a cargo del COFOPRI, que es la Comisión de Formalización de Propiedad. Y luego fueron transferidas a Plantaciones Pucalpa y se habría. Lo que se señala es que hay una inscripción precisamente de, de estas propiedades en la, en la partida registral. En segundo lugar, eh, como señalaba, existe el plan. Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú del año dos, 2016 a 2025. Y ante eso, eh, ante algunas peticiones que realizadas por la FECONACU, eh, en base a una resolución viceministerial del Ministerio de Cultura, se eh, da la posibilidad, se considera la posibilidad de que hayan eh, observaciones a este Plan Nacional de Desarrollo Sostenible precisamente porque eh, se había señalado la necesidad o un recurso de petición a, a que se realice la consulta previa del proyecto de la, de la palma aceitera. Eh, la información que local cual hemos tenido eh, acceso es eh, la existencia de talleres de participación eh, realizadas en el mes de noviembre del 2017. Luego de ello eh, han existido recomendaciones por parte del Ministerio de Cultura al Ministerio de eh, Agricultura. Eh, si bien esos talleres participativos no necesariamente implican una consulta previa, lo concreto es que eh, el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de Palma Aceitera en el Perú 2016 a 2025 no ha sido aprobado a la actualidad y eh, si está en un proceso participativo, lo que se ha aprobado son lineamientos estratégicos para el desarrollo sostenible de la palma aceitera como un paso previo precisamente a este Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera. En tercer lugar. Eh, señalamos la importancia en el plan nacional de derechos humanos el plan nacional de derechos humanos 2018 2021 fue aprobado en febrero de este año y contiene dentro del lineamiento estratégico 3 el diseño y la ejecución de políticas a favor de los grupos de especial eh, protección en la cual se incluye por primera vez al colectivo de defensores y defensoras de derechos humanos previéndose una acción estratégica para fomentar mecanismos que gar y, perdón, para garantizar el ejercicio seguro de la labor pacífica no violenta. Eh, en base a resoluciones y disposiciones del despacho viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, se dispuso y se ha dispuesto a la eh, conformación de un espacio multiactor destinado a la colaboración de un protocolo para defensores y defensoras de derechos humanos. Eso es algo concreto porque se ha instalado en el mes de septiembre del 2018 la mesa temática sobre defensores y defensoras de derechos humanos. Eh, con diversos sectores del Ejecutivo, también se han involucrado el Ministerio Público y el Poder Judicial, eh, y dentro de la Dirección General de Derechos Humanos, quien ha asumido la responsabilidad de convocar a las instituciones estatales y a la sociedad civil, la Dirección de Políticas y Gestión de Derechos Humanos, quien es el órgano técnico que implementaría el Plan Nacional de Derechos Humanos, nos ha señalado las eh, reuniones en el mes de septiembre, en el mes de octubre y recientemente en el mes de noviembre, de una mesa temática en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos. Respecto a la conformación de comisiones, en tres ejes importantes eh, respecto a la prevención, protección y acceso a la justicia y la no impunidad, se ha presentado en el mes de noviembre la propuesta de alineamientos acompañada de la estructura del protocolo y han sido parte de instituciones de la sociedad civil. Estos talleres celebrados... Eh, se han abordado los contenidos que deben ser considerados en el protocolo de defensores y defensoras de derechos humanos. Las reuniones han sido llevadas a cabo, repito, en los meses anteriores y actualmente en el mes de noviembre. Y se tiene la eh, información de que la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos consolidará los aportes planteados en un documento hasta en los siguientes días, el, la primera, segunda semana del mes de diciembre. Ahora también hemos recibido información respecto al Ministerio de Cultura que habría brindado asistencia técnica para la protección de los pueblos indígenas y originarios, y también respecto a los líderes y lideresas en situación de riesgo frente a las amenazas eh, respecto a su vida e integridad personales. Y finalmente, como cuarto punto, eh, señalar que eh, autoridades del Ministerio de Interior han tenido, han sostenido reuniones con representantes de la comunidad de Santa Clara de Unchulla para tratar el tema de las agresiones y que finalmente hay una disposición de la, uh, del Ministerio del Interior a la Policía Nacional del Perú para eh, hacer patrullajes en la zona. Eh, se tiene información y es oportuno presentarlo a la Comisión que en el mes de octubre del 2018 el despacho viceministerial del Orden Interno del Ministerio del Interior habría realizado reuniones de coordinación con representantes de la comunidad nativa para tratar temas relacionados al tráfico de tierras, la deforestación y entre otros. En el mes de octubre, eh, asimismo, se han realizado reuniones de coordinación entre el personal policial y autoridades de la comunidad nativa para tratar la problemática que han sido expuestas por los solicitantes de la audiencia. Y se ha acordado el patrullaje policial continuo, el fortalecimiento y la capacitación de juntas vecinales, así como mejoras en la logística de la unidad policial en la zona, entre otros puntos. Son algunas acciones tomadas por parte del Estado eh, respecto a la situación denunciada por los solicitantes a nivel interno definitivamente son actos positivos por parte del Estado. Podríamos discutir acá, y entiendo que ese es el objeto de la audiencia a la cual solicitan los, los peticionarios o los solicitantes, eh, mejorar o implementar algunas acciones positivas por parte del Estado para solucionar la situación que se ha venido a tratar ahora eh, en la audiencia. Pero eh, creo que el Estado eh, ha respondido en la medida de las posibilidades, por lo tanto no existiría... Un, una desprotección o una eh, tolerancia, una quincencia por parte del Estado a esta situación. Eh, sin nada más que agregar. Ver, muchas gracias, señor comisionado. Eh, gracias, procurador, también por el excelente manejo del tiempo. Eh, tenemos 15 minutos, los miembros de la Comisión Interamericana me han pedido la palabra, a todas mis colegas. Entonces empiezo con la comisionada Urrejola, relatora para pueblos indígenas. Eh, muchas gracias. Quiero mm, agradecer eh, y felicitar cierto, la presencia tanto de los, de los peticionarios como también del Estado. Me parece que esta es una audiencia muy importante y lamentablemente la situación expuesta por los peticionarios no es única en Perú. Lamentablemente la situación cierto, de defensores y defensoras de derechos humanos y en particular de pueblos indígenas y las amenazas está siendo una situación bastante ocurrente en la región. Eh, en ese sentido, además, yo, yo no es del caso cierto, reiterar cuáles son los estándares eh, interamericanos en materia de pueblos indígenas y propiedad comunitaria, pero sí simplemente quiero reiterar cómo se reconoce tanto a nivel interamericano como ya en el sistema universal la estrecha relación que tienen los pueblos ¿cierto? con su territorio y que eso tiene que ver con un derecho a la identidad cultural y por lo tanto cuando tenemos pueblos cuyo territorio está siendo cercenado de manera agresiva como está ocurriendo en muchos países. Eh, finalmente está en juego cierto la supervivencia de un pueblo y ahí eh, nosotros como Estados democráticos no podemos permitir eso y las medidas tienen que ser urgentes. Yo quisiera hacer eh, algunas preguntas bastante precisas sobre la situación. Eh, algunas cosas que no me quedaron claras de la exposición y otros temas que no que no se pusieron. La primera pregunta que tengo, que no me queda claro, cuál es el actual estatus jurídico de la propiedad del territorio que ustedes están reclamando. Entiendo que es un territorio ancestral. Entiendo. entiendo eso. pero lo que no me queda claro es si esa propiedad jurídicamente está inscrita a nombre de particulares, está inscrita a nombre del Estado. ¿De quién es la propiedad legal? Eh, hoy día. Eh, lo otro que eh, quisiera. me pareció ustedes comentaron cierto que la, la agroindustria en general. Eh, no requería una certificación ambiental, pero actualmente sí la requiere. No me queda claro cómo, a, qué, a qué reglamentación hoy están sujetas a la agroindustria en general y, en particular, lo de la palma aceitera. Si hay regulaciones ¿cierto? que regulan eh, de manera más estricta esto y, en ese sentido, cuál es la participación de los pueblos indígenas cuando se trata de proyectos agroindustriales o, en general, industrias extractivas, etc., dentro de territorios ancestrales. Eh, Entiendo cierto que hay un plan nacional de desarrollo sostenible de la palma aceitera, entiendo que eso está todavía en discusión, no es definitivo, entiendo que han habido algunos talleres participativos, pero quiero conocer el contenido de ese plan precisamente en relación a en esta propuesta, ¿cuál es el rol de los pueblos indígenas y cómo está prevista la consulta y el consentimiento previo libre informado si acaso lo está o no lo está? Eh, luego eh, la, los peticionarios hablaron de, de varios casos de asesinato. Yo anoté, puedo estar equivocado en el último tiempo, seis personas que han sido asesinadas en este contexto. Si, espero no equivocarme. Eh, quisiera saber si el Estado tiene más información detallada sobre la investigación precisa de los casos que ustedes expusieron de asesinato. Después creo que entendí, por eso me, pido disculpas si me equivoqué, no existe propiamente tal un mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos hoy en el Perú, entiendo que es un tema que ustedes están discutiendo en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos y lo que están discutiendo en protocolo. Quisiera conocer un poco más cómo está previsto medidas de protección, ya eso voy. Eh, en relación con eso el estado señaló que en esta zona producto de las amenazas y hostigamientos que han recibido los pueblos indígenas hay patrullajes permanentes pero yo quisiera saber si hay medidas concretas de protección para las personas que han hecho denuncia explícitas entiendo que el señor Carlos Soria ha hecho y, y ustedes mencionaron a otro si hoy día hay medidas de protección individual para los líderes y lideresas que han hecho denuncias. Y finalmente quisiera contarle eh, tanto a los peticionarios como al Estado que la Relatoría de Pueblos Indígenas durante este año ha estado trabajando en un informe temático sobre pueblos indígenas en la Panamazonía. Y bueno, lógicamente situaciones como esta van a estar previstas en nuestro informe. Nosotros estamos revisando toda la situación Panamazonía, es decir, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia. Estamos trabajando con universidades. Porque precisamente la mirada que desde la Comisión queremos dar es que hay un, hay un conjunto de patrones que son comunes al Amazonas, eh, desde el punto de vista ¿cierto? de la biodiversidad, desde la presión de las agroindustrias en la zona y la pérdida del territorio y cómo eso está afectando a la identidad de los pueblos indígenas. Esperamos el próximo año tener ese informe temático y, sin lugar a dudas, esta audiencia ha sido muy importante para poder recabar más información para ese informe. Muchas gracias. Eh, a usted, comisionada, la Comisionada Piovesan. Muito graças, buenas tardes. Saludando inicialmente, na sociedade civil. Muito importante ter informações precisas. Uh, eh, agradeço, agradeço também ao Estado por aclarar muitos pontos. Pero em complementação à relatora para povos indígenas, minha colega Antônia, eu tenho três perguntas de aclaração. Uma também. Uh, a mesma preocupação dela relatora sobre o tema da proteção das terras indígenas uh, e não me quedou claro ele processo de outorga das de 212 constâncias de possessão a 212 parceleiros sobre o território ancestral da comunidade não me quedou claro como se deu como foi o processo se houve parece que não, la consulta prévia livre informada como não requer los estándares interamericanos também não me quedou claro em el tema de la consulta la participación de los pueblos indígenas en el plan nacional de desarrollo sostenible de la palma a ah, aceiteira. então uma una aclaración sobre este punto la segunda aclaración Sobre os danos, os daños medioambientais produzidos por la empresa de palmicultura. Uh, em maio, no Hubo de 2015 a denúncia, uh, está no trámite, mas se há uh, também uma renda de la comissão impulsada por la relatoria DESCA, minha querida Soledad, Empresas e Direitos Humanos. Se há uma política para mitigação dos danos, se há política de mensuração do impacto socioambiental das atividades empresariais, uh, ou seja, como está esta renda, empresas de direitos humanos, sobretudo nesta dimensão. E o terceiro e último ponto de aclaração tem que ver também com a preocupação da relatora para povos indígenas, que é programas concretos. Não há o plano aprovado em fevereiro de 2018. Felicitamos. É muito importante ter o plano. Direitos humanos, direitos humanos com políticas públicas, metas claras, pero também a uh, como está se desenvolvendo o programa nacional de defesa defensa de los de los defensores, programas de proteção de los defensores, direitos humanos, sobretudo os defensores ambientales, indígenas, ou seja, se há o sea, si hay el componente democrático participativo, se si há uma especificidade, porque é uh, es uma nova agenda, ¿no? a proteção ambiental, temos os defensores clássicos, que combate la tortura, pero hay una nueva agenda que demanda también nuevas políticas con enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Eh, gracias a usted. Tiene ahora la palabra la relatora especial. Muchas gracias, señor presidente. También quiero sumarme al agradecimiento a las informaciones recibidas de sociedad civil del Estado de Perú en, en una temática que es ciertamente muy importante también para el mandato que la Comisión me ha, me ha confiado. Eh, según información recibida, más de 150.000 hectáreas de bosques primarios de la Amazonía peruana estarían en peligro ante el, el, ante el aumento de plantaciones de palma aceitera. Esto, sin duda, tiene impactos en la, en la población, como nos contaba la, la señora Luisa Mori. Eh, presidenta de, de, de las madres eh, en la salud en la alimentación tiene impactos también en el medio ambiente y, y hace no, no tanto tiempo saludábamos las medidas que está tomando perú por ejemplo al adoptar su ley marco sobre el cambio climático en marzo al Firmar el, el, el acuerdo de Escazú, que también es un paso muy importante que ha dado el Estado, y siguiendo también la, la, la inquietud de la, de la comisionada Piovesan, ese es un tema que evidentemente involucra eh, fuertemente la cuestión de, de empresas y derechos humanos. Quisiéramos actualización de, 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 de en qué está el Estado en, el, en esta materia y concretamente. Ante el crecimiento de las plantaciones de palma aceitera, se ¿cuál sería la política regulatoria y de vigilancia en materia ambiental y social que el Estado ha implementado para evitar violaciones a los derechos humanos, principalmente de los pueblos indígenas? También más información sobre las acciones que ha tomado el Estado para exigir a las empresas del sector de la palma aceitera el cumplimiento de normas sociales y ambientales. Hemos escuchado del señor eh, procurador, superprocurador, eh, procurador Supranacional. <laughs> eh, superprocurador. <laughs> Eh, sí, la, la verdad que, que, que tiene un nombre bien, bien importante, bien potente. Eh, bueno, hemos escuchado cuáles son, cuáles son los planes, pero quisiéramos tener más concreción por, por los derechos humanos involucrados y también sobre las, las medidas de, de prevención que el Estado está dispuesto y está por tomar o ha tomado para evitar repetición de, de hechos como lo que aquí hemos escuchado y especialmente eh, esa afectación tan frecuente a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente de la región Ucayali. Eh, y cómo no también relacionar toda esta cuestión de la tala de árboles con los acuerdos que el Estado ha contraído a nivel eh, internacional, ¿verdad? en el marco del propio Acuerdo de París y, y los impactos que esto puede, puede provocar. Por tanto, bueno, hacer esta ocasión también eh, de interés para el mandato de entablar un diálogo más profundo con, con el Estado de Perú en torno a estos temas. Gracias. Gracias, finalmente tiene la palabra Marisol Blanchard. Gracias, comisionado. Voy a ser muy breve porque creo que ya han abordado muchísimos temas eh, y, y son dos preguntas bastante precisas. Uno qu quería simplemente recordar que la Comisión Interamericana ha hecho seguimiento muy cercano a la situación de derechos de los pueblos indígenas en Perú, mediante eh, distintas audiencias. El año pasado se realizó una visita eh, a toda la zona de derrames de, de petróleo. Eh, y creo que creo que el, el reiterar simplemente eh, la, la convicción de la Comisión Interamericana de seguir eh, en esta en este camino de hacer seguimiento y de acompañar al Estado en el seguimiento a sus obligaciones internacionales. Quería preguntar eh, en el testimonio que dio eh, la madre, la líder de, de la comunidad, eh, destacó, Luisa, destacó eh, la situación de al, falta de alimentación y de salud, de los niños, entonces quería simplemente consultarles acerca de esta situación de la comunidad, eh, de cómo están eh, la situación de agua, de saneamiento y de eh, servicios básicos y de salud en, en la comunidad. Y en segundo lugar, eh, en relación a las denuncias eh, de las agresiones a defensores y defensoras, quería saber si es que han eh, adoptado algunas medidas de autoprotección y si es que el Estado está considerando estas medidas dentro de la mesa eh, de defensores y defensoras, como eh, guardias indígenas, como se usan en otros países o algunas otras medidas que puedan eh, ser exploradas. Gracias, muchas gracias. Mis colegas y amigas han hecho preguntas muy puntuales. Eh, por lo mismo, yo no voy a formular nada, más bien quisiera escuchar eh, los comentarios de las dos partes. Le daría por siete minutos a la sociedad civil eh, el uso de la palabra. Por favor. Agradezco a la comisión por las preguntas. Bueno, voy a intentar responder algunas porque son bastantes. En primer lugar, sobre la manera en que se han despojado las tierras de la comunidad. Como bien decía la comisionada, son 222 constancias de posesión que el gobierno regional otorgó a traficantes de tierras entre el año 2012 y 2014 por un espacio aproximado de 7.000 mil hectáreas de bosques. En ese sentido, la, fueron compradas todas al unísono por la empresa Plantaciones de Pucalpa. Considerando que era una compraventa y no una concesión, la empresa dijo no necesitamos ninguna clase de autorización estatal y procedieron a destruir en su totalidad estos bosques. Es decir que no hubo una oportunidad de diálogo ni ningún mecanismo para establecer el, este agronegocio. Y es de esta manera que la comunidad ha venido reclamando por los hechos que ocurrieron aquí y este mecanismo de despojo demuestra que a pesar... Está documentado. La empresa no tenía una licencia ambiental y el Estado no pudo controlar sus actividades. El Ministerio de Agricultura lo había dicho. Me sorprende cuando hablan del Plan Nacional de Palma Aceitera, porque promover la palma en un contexto donde los cultivos que ya existen son problemáticos eh, es por demás insensato. En ese sentido, es también necesario apuntar a que... A ver, a otra pregunta que hacían los comisionados sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, es cierto que se viene implementando y saludamos la iniciativa del Estado de contar con uno, pero se necesitan acciones puntuales para el caso de esta comunidad que ha denunciado los hechos que han ocurrido. Es, es por demás decir que son numerosas las situaciones. Carlos, que está aquí a mi costado, no dejará mentir. A él lo intentaron asesinar hace seis meses y hasta la fecha no hay una investigación que pueda determinar eficazmente quién fue y mucho menos sancionarlo. Finalmente, sobre los compromisos que, establece, que, se, que se llegaron con el Ministerio del Interior, hasta ahora, no me dejará mentir Carlos, no se ha realizado ningún patrullaje, ni siquiera ese primer paso. Doy la palabra a Vanessa. A ver, um, mientras el mapa ya se fue, lo voy a entregar muy uh, rápido. Usted uh, le preguntó un poco más sobre el ordenamiento legal de, ter de territorio, ¿no? Y eh, el mapa muestra que más o menos eso es sí, el territorio tradicional de ocupación y uso tradicional. Y ellos tienen sí un estudio antropológico que fundamenta todo eso. El área titulado que es 218, 218 hectáreas, solamente 208, es solamente un pedacito aquí. No se ve, no se ve casi. Eso es lo que está titulado. Todo lo que es roja esa es la plantación pucalpa. Y ahora hay una negociación entre el estado y el pueblo. El estado ha ofrecido un pedazo chiquito dentro de la plantación pucalpa y la titulación. Y no sé cuántos hectáreas es. Es, es como 1800. 1800 eh, eh, pequeños como cuánto por ciento 2%, 2 de su territorio tradicional pero dentro de todo eso <laughs> hablando solamente de tamaño hay un gran problema porque donde hay, mira, está ubicado plantación Pucapa aquí ellos no se pueden acceder a sus tierras tradicionales no y eso carlos le va a explicar un poco más no entonces el impacto de plantación Pucapa es más extensa de sus límites no y lo voy a pasar para él, explicar ah, muchas gracias señores comisionados para responder al respecto de los mira en la realidad la comunidad nativa de santa clara y uchuña carece de servicio básico ¿no? de toda esta deforestación ha impactado mucho a la comunidad en tema de alimentación en la realidad nosotros ya no tenemos acceso a nuestro propio territorio de uso tradicional hemos perdido la mayor parte de nuestro territorio y de lo cual eso amerita de que la cadena alimenticia de nosotros como pueblo indígena ya no tenemos, no hay un suficiente eh, para abastecer a la familia ¿no? y eso nos preocupa mucho cada vez más la situación de la comunidad de Santa Clara de Uchuña, señores comisionados, se está poniendo más grave. Si no fuera esto nosotros no hubiéramos llegado hasta aquí, hasta este comisionado porque nos sentimos muy preocupados, porque no sabemos mañana más tarde qué va a suceder, dónde vamos a vivir nosotros como pueblo indígena, cómo nuestro propio Estado permite que las empresas transnacionales nos traten de esta forma en nuestro propio territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Eh, tiene la palabra hasta por siete minutos el Estado. Muchas gracias, señor comisionado. Definitivamente son bastante amplias las preguntas, aunque algunas son transversales. Es bastante complicado en el, en el lapso eh, responderlas y no solamente complicado de tiempo poder hacer una, un resumen de, para tratar de absorber todas ellas, sino también eh, dado que en esta oportunidad, eh, y es una solicitud del Estado peruano a la Comisión Interamericana, a la, al Pleno de la Comisión Interamericana y a la Secretaría Ejecutiva, la importancia de contar con videoconferencias en las audiencias permite precisamente que la representación del Estado eh, no solamente eh, esté presente un funcionario, una funcionaria del Poder Ejecutivo, que es como es mi caso, que es Procurador Supranacional, y representantes del Perú en la OEA, sino podríamos tener en este momento representantes a quienes nosotros hemos hecho la consulta del Ministerio del Interior, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Cultura, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, del Ministerio de Ambiente. Eh, del Ministerio Público, que es la Fiscalía de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Vivienda, de Construcción y Sanamiento, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y principalmente de SERFOR, que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Eh, parte de la exposición del Estado Peruano para esta audiencia. Era complementada precisamente con algunos funcionarios y así se hizo llegar a la Comisión Interamericana una lista con algunos funcionarios para que se permita la videoconferencia y espero que en las siguientes oportunidades la Comisión Interamericana, hacer pleno en la Secretaría Ejecutivo, eh, Ejecutiva, perdón, eh, adopte la posibilidad de que se tenga eh, la posibilidad de videoconferencias porque eso no va a llevar a que el Estado no venga, el Estado siempre, no siempre va a ven, ha venido y va a venir a las a las audiencias y a las reuniones de trabajo, pero sí se complementan la posición o la, la información que tiene el Estado que finalmente ayuda a la, a la comprensión que tiene la Comisión Interamericana, pero también ayuda a los que los solicitantes de la sociedad civil necesitan que eh, finalmente es también relacionarse con funcionarios estatales, presentarle y plantearle los problemas y explicarle o que esos funcionarios puedan explicarle cuáles son las soluciones. Eh, no tengo ningún problema en ofrecer las, las oficinas de de la procuraduría supranacional como en otras reuniones de trabajo hemos tenido para gestionar una reunión entre la sociedad civil y los representantes del de Estado. Ya hemos tenido los representantes del Estado eh, obviamente reuniones previas a esta audiencia y eh, creo que la posición o la información más que todo por parte del Estado complementaria, idónea, eh, amplia, eh, es, sería con mucho mayor abundamiento si existiera la posibilidad de que estén presentes aquí, al menos por videoconferencia. Respondiendo a alguna de las. De las preguntas que hacían eh, los comisionados y las comisionadas, eh, existe la ley de consulta previa y el reglamento. Eh, y esta ley de consulta previa y el reglamento se relaciona con el convenio 169 de la OIT. Eh, es una de las, las consultas. Otra de las consultas ha sido respecto a la supervisión. Y el Ministerio de Agricultura eh, ha realizado supervisiones eh, a la empresa y se ha abierto procedimientos administrativos. Dentro de estos procedimientos administrativos también existe. Eh, se han dado diligencias por parte del gobierno, de la, perdón, de la Dirección General de Agricultura de Ucayali, eh, para eh, una diligencia de georreferenciación, georreferenciación perdón, y demarcación. Eh, y precisamente dentro de estas también se ha dado la posibilidad o la recomendación de la anulación de algunas de las constancias de, la, de posesión, precisamente por lo que señalan los, los eh, peticionarios. Eh, existen trabajos de demarcación de que se han llevado a cabo en, en agosto de este año. Ahora, eh, existe cierto una, una situación dada las concesiones que en su momento habría dado el gobierno regional de Ucayali y ante eso el Estado eh, ha, ha solicitado la, la información y te, en todo caso haremos bien eh, llegarla la, a la Comisión Interamericana posteriormente a esta audiencia. Eh, también hemos hablado o han solicitado información respecto del plan de la palma aceitera. Dentro de eso correspondería al el MINAGRE, el Ministerio de Agricultura, la implementación de lo resuelto por el Ministerio de Cultura en esta resolución viceministerial que se señalaba sobre la consulta previa al proyecto del plan eh, eh, de palma aceitera. Dentro de los avances eh, se señaló en, en su momento la participación y la respuesta dada por el Ministerio del Interior, al menos la información que nos hicieron llegar fue eh, respecto al patrullaje policial y la logística, eh, en todo caso eh, tomo, tomo nota de la información que hacen llegar los, los solicitantes para precisamente hacer las consultas específicas al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional. Y un punto imp importante dentro de lo que habían señalado eh, en la aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos es precisamente lo que había, señalado, había adelantado, ese plan estratégico, ese alineamiento estratégico, perdón, respecto a los grupos de especial protección. Y en, esta, eh, en ese lineamiento estratégico se ha llevado a cabo eh, diversas reuniones y dentro de eso está la mesa temática, eh, precisamente para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, con tres ejes importantes que había señalado, que es la prevención, la protección y el acceso a la justicia y la, y la no impunidad. estamos en el mes de diciembre a la espera de la información que tenga la dirección general de derechos humanos del ministerio de justicia, precisamente para consolidar los aportes planteados en estas eh, reuniones, y eso lo haremos llegar a la comisión interamericana. dentro de la investigación, eh, del Ministerio Público el que tenemos acceso eh, es en base a la denuncia que se hizo en su momento a nivel local y luego a, a pas, pasó por un tema de competencia de la primera fiscalía provincial corporativa especializada en materia de, eh, ambiental precisamente por un tema de eh, eh, situación de, en los bosques y criminalidad organizada. Eh, también teníamos eh, la información de que precisamente por la reserva de la de esta investigación no se podía dar mayor información no teníamos eh, eh, conocimiento respecto a la situación de los seis defensores que habían sido eh, amenazados eh, precisamente de, si, si tienen a bien los solicitantes darnos la información concreta de los nombres podríamos eh, iniciar alguna algún tipo de acciones a nivel interno eh, y básicamente como les señalaba eh, las autoridades nacionales eh, no han desconocido la situación de, en la cual se encuentran los pueblos indígenas en la Amazonía, como bien han señalado la, las comisionadas. Eh, esta no es la primera unidad ni la reunión de trabajo en la cual el Perú está presente. La situación es difícil, es complicada y creo que es un proceso en el cual estamos insertos al Estado peruano. Y si la Comisión Interamericana tiene bien, eh, definitivamente brindar el acompañamiento y agradecerlo por eso, creo que no habría problema por parte del Estado de decir, recibirlo y trabajar conjuntamente con los peticionarios y los representantes para esta situación o para cualquier otra situación que, que tenemos en el Perú. Gracias. Gracias, procurador. Y, y parto a de su último comentario. Efectivamente, agradecemos mucho esta disposición para que la comisión acompañe estos esfuerzos. Eh, tengo que, que ser realista, el tiempo nunca será suficiente para ab abordar problemáticas tan complejas. Eh, en La Secretaría seguirán, seguirá examinando posibilidades técnicas para que haya una mayor participación, eh, pero más allá, más allá de eso, creo que lo importante, lo verdaderamente importante, es que a partir de estas audiencias se detone un diálogo. Y creo que su, su ofrecimiento de que eh, continúen reuniéndose en, en Lima para que sean atendidas preocupaciones muy, muy puntuales, es, es algo que debe ser destacado y que invito a, a las partes a, a continuar. La audiencia en sí mismo ha sido, es gran, de gran utilidad para la Comisión. Por una parte, ya lo señalaba mi colega, la comisionada Rejola. Nos brinda elementos eh, muy valiosos para seguir trabajando en un informe sobre la eh, Panamazonía. Panas, pan, pan pan eh, pero segundo, y de manera más, más inmediata, escuchamos también aquí eh, a los peticionarios señalar que eh, estarán enviando sol, este, una solicitud de medidas, de medidas cautelares y por lo mismo la información que aquí se, no, se nos brinda es de, de gran utilidad para tener una visión de conjunto. Eh, concluyo simplemente eh, agradeciendo a la sociedad civil por haber traído este tema tan importante eh, y a la, a, la, a la representación del Estado por la franqueza y la apertura. Lo que en particular estoy observando es que una problemática de la comunidad nativa de, de Santa Clara parece estar reflejando una, una problemática mucho más amplia en, en, en la Panamazonia y que eh, requiere mucho de la, de la atención y del acompañamiento de la comisión. Eh, muchísimas gracias. Eh, antes de concluir, invito a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes a que nos acompañen a una reunión que tendrán con el pleno de la comisión a las 5 de la tarde en el octavo piso, Salón eh, Rubén Darío. La, la audiencia da por concluida.